Cordial saludo a todos los amigos de las redes sociales. En el día de hoy he querido tomar un video de un médico español, un testimonio bastante grande, como para tenerlo en cuenta. Los invito para que escuchen y saquen sus conclusiones del testimonio de este médico que está sufriendo de la terrible enfermedad a raíz del contagio del COVID. Escúchenlo, por favor. Soy anestesiólogo de este mismo hospital. No me he contagiado haciendo ninguna barbaridad. He mantenido siempre las medidas oportunas, pero en la planta de mi hija, en la quinta tercera, en la planta de María Jesús, que también es de la parroquia, pues ingresaron a alguien contagiado. Se contagiaron 11 enfermeras, una de ellas mi hija, y después nos hemos contagiado toda la familia. Hemos estado ingresados, yo estoy ingresado todavía, mi esposa con una neumonía, y mi hija también. Mi otra hija está en casa, pero también tiene una neumonía. Hemos caído los seis componentes de la familia, incluso mi nieto de 15 años que aún está con fiebre. He pensado estos días que me moría. He visto la muerte muy cerca. Gracias a Dios tengo una buena capacidad pulmonar, pero no os enseño ni las piernas porque en una semana me ha atrofiado todo. Todo. Me estoy aguantando, gracias a Dios. Y no sé cómo. Veo las radiografías y me asusto. Soy médico y entiendo lo que tengo. Quiero deciros que esto es una enfermedad del demonio. Y hay que luchar contra ella con todas las fuerzas. Basta un bajar la guardia en un momento determinado y ya te has contagiado, donde menos te lo esperas. Así que yo creo que este testimonio dice más que mil palabras. Ser prudentes, guardar las distancias, no acobardaros. No, no tengáis miedo. Se coge, se trata, se lucha, se hace lo que se pueda. No tengáis miedo. No acobardaros, pero no os relajéis. No os relajéis porque esta cepa es la cepa inglesa. Es muy contagiosa, mucho más que la otra. Y estamos ahora en plena ola. Esto va a ir a más. Si no lo paramos entre todos, si la gente no toma conciencia, yo no pensaba nunca que me iba a contagiar. He guardado las distancias, he guardado las normas, pero este bicho es muy malo. Mucho. Por favor. Está bien que nos veamos todos en el cielo, pero cuando nos toque, no cuando quiera este bicho ni la gente mala que lo ha soltado. Un abrazo a todos en el Señor y que Dios os bendiga.